el propio ponente ya daba paso al siguiente invitado, en este caso del mundo del arte. Él es experto y especializado en memoria histórica, artista, y tiene la sede de trabajo y procedencia en Alemania. Él se llama Josko Heisel y viene acompañado también de otro artista, en este caso colaborador en su estudio y en sus proyectos. Es un dúo curioso, ¿no? Os habéis juntado a Alemania, en este caso con Chile, desde donde procede Rodrigo Llanes, y invito a ambos a subir a este atril para hacer esta ponencia, esa reflexión, en este caso desde el punto de vista desde el arte. Es ist nichts. Gut. Mi castellano no es bueno, por eso Rodrigo va a ayudarme, pero sí, quizá funciona, que usted pueden entender y reflexionar sobre mis ideas que presento aquí. Muchas gracias para la invitación. Es un proceso de reflexión que me interesa mucho, porque he trabajado más que 30 años en esta materia y mis ideas están de vez en cuando un poco provocativas. Bueno, pero empezamos. Sí. Como preparación, mi amigo Juan Ramón Tellería me llevó a Sarta Guda como preparación. Y también él informó mí un poquito sobre la situación local, que es siempre importante. Yo vengo de Alemania y no conozco mucho de Navarra y de Pamplona, y él me informó de las internas de aquí, pero como preparación fuimos a Sarta Guda y también a un otro museo nuevo, el Museo en Estella Calista. Son dos polos de esta historia, creo, que la tarea aquí es trabajar con el intermedio entre estos dos polos que todavía están presentes, porque un museo Calista con tanto dinero construido en este tiempo significa algo, y este es en el campo cerca de un pueblo, y creo que esta situación muestra un poco la situación que también tenemos aquí con este edificio. Me gustaría la inscripción allá, porque es el negativo en acero cortín, pero cuando se lee, se ve también el paisaje, el cielo, el ambiente, y por eso es al mismo tiempo, leyendo el texto, yo estoy también siento la presencia del paisaje y de la situación. Bueno, ahora voy a leer mi texto. Desde mi experiencia de trabajo con la memoria en el espacio público, quiero mostrar y analizar diferentes maneras de abordar el monumento a los caídos y su entorno.
Illustraré estas observaciones a través de mis obras, así como las de otros artistas y arquitectos. Por último, haré una propuesta concreta de cómo se debiera abordar el monumento a los caídos en términos de memoria histórica o mejor, de memoria democrática. Empezamos con diferentes maneras. Primero, la destrucción. Normalmente, todo sistema político nuevo destruye los monumentos de sus antecesores. Las estatuas de los dictadores son derribadas de sus pedestales. Los palacios son destruidos. Se prohíben símbolos, como aquí, y se cambian los nombres de plazas y calles. El nuevo sistema político suele después ocupar los mismos lugares, colocando sus propias estatuas, esculturas, símbolos, nombres de calles, nuevos palacios, etc. Algunos ejemplos, Saddam Hussein, Lenin en Berlín y el Palacio de la RDA, República Democrática de Alemania. Ya vimos, destruyeron el Palacio del Kaiser y construyeron el Parlamento de la República Alemana del Este, y ahora están reconstruyendo el palacio como un centro cultural Humboldt Forum und ein que se usa como museo y espacio cultural ahora. Siguiendo esta lógica de destrucción de monumentos heredados de un sistema político, se podría proponer, en el caso del monumento a los caídos, su demolición y la construcción en su lugar de un nuevo monumento democrático. Sin embargo, normalmente es después de guerras y revoluciones cuando se destruyen monumentos de forma violenta. En España, en cambio, el paso de la dictadura de Franco a la democracia fue una transición pacífica. Por eso no se debería aplicar al monumento a los caídos la violencia extrema de la demolición. Sin embargo, en este caso, no bastaría con exhumar y sacar del mausoleo monumento a los generales Mola y Sanjurjo y cubrir los símbolos franquistas. La demolición, yo he demolido mi propuesta para el monumento del Holocausto en Berlín, fue la demolición de la Puerta Brandenburgo, pero no me... ¿Vas a decir? ¿Missen mich raus? Lo echaron, ¿no? Me echaron en la primera ronda del concurso. Bueno, contextualización, segundo contextualización. El traslado de los generales, la clausura de la cripta y la ocultación de los símbolos y las inscripciones de la dictadura podrían potenciarse cerrando el monumento a los caídos y sus instalaciones con un muro, dejando así
que la naturaleza desintegre y reconquiste este espacio. Was? Nächstes Bild. Also, ja. Este espacio. Esto implicaría hacer que esta parte de la historia española fuese un espacio intransitable, ocultarla y al igual que con un trauma se crearía un lugar hermético del silencio y del ocultamiento. Pero España debería romper el silencio sobre la guerra civil y la dictadura asociado a la transición. Por ello, en el muro tendría que haber un texto que explicase y recordase por qué este lugar ha sido excluido de la historia y del espacio urbano, dejándolo a merced de la acción de la naturaleza. Hemos visto el ejemplo de Múnich. El muro de silencio en torno al monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada se inscribiría en un contexto. Este podría contar la historia desde la perspectiva de una sociedad constituida democráticamente y también recordaría a los muertos del otro lado de la cruzada franquista. Podría surgir la imagen de un cementerio con inscripciones, una gran ruina en vez de un monumento neobarroco enalteciendo la dictadura. Un lugar terriblemente tranquilo al final de la zona comercial y peatonal de la avenida Carlos III, como un cementerio. Este es un ejemplo, una obra de mí, sobre el contorno de una sinagoga destruida por los nacionalsocialistas. Se levantó un muro. Este muro, este terreno no tiene puerta, no tiene ventanas, es un lugar al que no se puede acceder, dejando a la naturaleza. Una inscripción en el muro exterior relata la historia de la sinagoga y de la comunidad judía asesinada de Eberswalde. So. Tratar el espacio del monumento a los caídos como un cementerio cerrado sería igualmente un enfoque tan radical como la destrucción del monumento franquista. Tendría más sentido enfrentarse directamente con el espacio, su arquitectura, sus símbolos y su imagen que la destrucción y la exclusión. Sobre todo es importante reflexionar sobre la estrecha relación entre la iglesia y la dictadura, tan presente en el monumento a los caídos. En vez de cerrar el espacio, debería abrirse con contextos de la confrontación. Estos contextos pueden, a través de la ciencia y la lenguaje, cuestionar la arquitectura, las imágenes y los símbolos, explicando y aclarando la conexión entre Dios y la patria. Por Dios y la patria es la inscripción, y entre Francisco de Javier y la dictadura, desde un punto de la vista democrático. En todo caso, sería mucho más interesante encontrar artistas o arquitectos que desarrollan y propongan contextos
arquitectónicos, escultóricos o gráficos, como aquí abajo en la exposición, y que se opongan al lenguaje de las imágenes y la arquitectura de la dictadura. Si estos antimonumentos son adecuados, no habría necesidad de ocultar los símbolos de la dictadura. Si la contraimagen artística es fuerte, los signos fascistas pierden sus efectos. Entonces se trataría solamente de encontrar a los artistas correctos, artistas y arquitectos correctos con proposiciones lo suficientemente fuertes para llevar a cabo esta tarea. Aquí un ejemplo de Hamburgo, un monumento de los nazis, y Alfred Riedlitschka construyó en 1086, algo así, un contramonumento. Los dos monumentos, un contramonumento sobre la guerra. Es un monumento de la Primera Guerra, pero construido por los nazis. Y una otra obra de mí, una instalación sobre la Puerta Brandenburgo con la puerta del campo de concentración de Auschwitz, que significa ahora los políticos y la nación, después de la reunificación, usa la Puerta de Brandenburgo como el símbolo nacional. Pero cuando se usa este como un nuevo símbolo y una continuación de la historia alemana, hay una ruptura y nunca se olvidaría las otras puertas que los nazis, los alemanes construyeron. Contextualización. Y ahora vamos a la plaza del Conde de Rodesno, a la Plaza de la Libertad. Una de las maneras más comunes en todo el mundo para intentar borrar el pasado de un régimen depuesto y vestir a un nuevo es cambiar nombres de calles y plazas. Pero no funciona. Tampoco en Pamplona, si buscas en Google Maps Plaza de la Libertad, el plano que aparece muestra una superficie de agua y de los árboles donde se puede leer Plaza Conde de Rodesno. Y también el taxista que me llevó del aeropuerto me dijo, la Plaza Conde Rodesno. Y en letras más grandes y en las calles aledañas, en letra pequeña, Plaza de la Libertad. Es casi simbólico que ambos nombres aún hoy aparecen en Google. Seguramente las personas mayores la llaman frecuentemente Plaza Conde de Rodesno y no se han podido acostumbrar a llamarla con su nuevo nombre de Plaza de la Libertad. Pero ¿qué significa libertad? Una palabra muy grande que lleva a hacerse más preguntas. ¿Libertad de qué? ¿Libertad por qué? ¿Libertad hacia dónde? ¿Libertad para quién? ¿Libertad para qué? ¿Libertad desde cuándo? ¿Libertad hasta cuándo? ¿Libertad de dónde? ¿Libertad
La palabra libertad plantea más preguntas que respuestas. La plaza Conde de Rodesno no ha cambiado en nada por haberse convertido en la plaza de la libertad. La libertad no tiene ninguna expresión en esta plaza construida por la dictadura. Que la administración de la ciudad recubriera los símbolos de la dictadura de Franco con cartones no es precisamente un signo que permita dar forma de libertad. Las personas tienen la libertad en la zona peatonal entre la Plaza del Castillo y el Monumento a los Caídos, en la Avenida Carlos III, el Noble, al poder dedicarse al consumo o descansar en los bancos bajo los árboles al lado de la fuente antes del Monumento a los Caídos. Todo el conjunto arquitectónico debiera ser fuertemente intervenido en su arquitectura, liberándolo de esa simetría axial de la arquitectura franquista del poder. Una vez escuché una cita, no me recuerdo el autor, la simetría con un eje central es la simetría de los tontos, porque es tan simple, pero en todo caso tan poderoso. Allí surge entonces la pregunta, ¿con cuánta libertad podemos tratar el monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada? ¿Daría la iglesia o también el ayuntamiento su consentimiento no solamente para utilizar y disponer de este espacio para actividades culturales, sino también para darles la libertad a arquitectos y artistas de intervenir y modelar el lugar con un gesto rotundo a fin de romper con esta arquitectura del poder y transformar la plaza en un espacio democrático, contemporáneo y quizá incluso futurista. De este modo, la Plaza del Castillo, al otro lado de la Avenida de Carlos III, tendría un polo opuesto en la nueva Plaza de la Libertad, tensando y fortaleciendo ambos espacios a través de la Avenida Carlos III. En vez de cerrar con el monumento el final del eje hacia el barrio del sur, la plaza podría abrirse convirtiéndose en una rotonda hacia los nuevos barrios de la ciudad. Comunicar en lugar de cerrar, esto también es un gesto democrático de libertad. Un espacio abierto y transparente de la memoria y del encuentro en libertad. Me parece imprescindible liberar arquitectónicamente este gran monumento que se alza como una iglesia neobarroca con su imponente cúpula al final de la Avenida Carlos III y que cierra el lugar herméticamente con sus arcadas y edificios colindantes para entonces en un gran gesto democrático abrirlo a nuestro tiempo y entorno urbano. La intervención arquitectónica que abre este monumento y la plaza debe ser efectiva, original y contemporánea para que la gente sienta curiosidad por este espacio y se vea atraída para acudir a él. En vez de ese rectángulo cerrado, debería resultar un espacio transparente y lleno de vida. Podría llegar a ser un punto de interés en Pamplona. Para llevar a cabo
esta tarea es necesario encontrar a los arquitectos adecuados. Por ejemplo, la cúpula en Berlín, la cúpula de Reichstag. Sí. Muy democrático porque los ciudadanos circulan arriba de los de las cabezas de los diputados. Ist euch auf ja, das wird langsam. Gut. Sí. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora y que aquí un ejemplo de Daniel Liebeskind. Esta es una idea que tengo, no una copia, pero una ¿cómo se dice? Un acto de esta calidad, romper y abrir un edificio, es el Museo Militar en Dresden en nuestro tiempo. Con un gesto así se podría quizá atraer el público como en Bilbao, el Guggenheim. Esta es la visión, creo que, crear un sitio como este, con la misma atracción. Pero falta encontrar las artistas y arquitectos, porque la tarea es muy complicada. Muchas gracias.